Buenas, buenas gente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, casi buenas tardes para buenas noches. Bueno, hoy estamos en un vivo con un amigo, con Javi Paredes, que ya se conectó, ahora en un ratito lo vamos a agregar al vivo. Y bueno, y con él vamos a estar hablando un ratito de un poco de mangas, cómics, historietas. Del tema de cosplay, no sé si muchos conocen, pero el cosplay es personas que le gusta personificarse con sus personajes preferidos. O sea, yo me gusta Spider-Man, tengo un traje de Spider-Man, me puedo vestir de Spider-Man y ir a eventos de anime, de manga, de cómics, como por ejemplo la Comic Con, y bueno, y disfrazarse, y ir y disfrutar, sacarse foto con la gente. De paso, les cuento que Javi hace 16, casi 17 años que está en el mundo del cosplayer. Además, él es conductor de varios eventos de anime para la gente, tanto acá como en Rosario, como en todo el país. Y además de eso, él está haciendo stand-up, que ahora le voy a preguntar también un poquito que nos cuente también sobre eso. Un saludo para Leo, para Charlie Sotelo, para mi primo Lucas. Para toda la gente que se va a ir conectando a poquitito. Y bueno, y cuando Javi ahora me dé el ok, que ahora me fijo la hora, ya estamos. Arrancaremos a hablar, también vamos a hablar un poquito de fútbol. Vamos a hablar un poquito de todo. Así que bueno, cuando él quiera me manda la solicitud. Si no, lo invitamos nosotros al vivo. Yo ya lo estoy. Si escuchan el ruido de fondo es que prendí la computadora porque estoy jugando al MU para pasar el tiempo acá en casa. Bueno, Javi, ¿qué hace, ¿cómo andas, señor? ¿Cómo andas, che? ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto, ¿sí? Escucho. ¿Vos escuchás el ruido de la computadora? Se escuchaba recién cuando estaba mirándote, pero ahora no sé, bajó un poquito. Se escucha bien igual, está bárbaro. Dale, igualmente, si no, me voy para el comedor y hablamos allá. Pará que me voy para el comedor y yo hablamos allá. Dale, bancame, No hay problema. Bancame un poco. Ahí estamos, nos venimos acá. Que acá vamos a estar mejor. Ahí. Listo. ¿Qué colección que tenés ahí atrás? Sí, este es mi cuarto de los cómics. Acá todas las paredes de los cuatro lados, salvo la puerta que la utilizo para entrar, todo el resto está lleno de cómics. Bueno, yo en casa, sabe mi hermano solamente porque quedaron los cómics allá, los mangas, yo allá tengo los cómics de los Canvas, de Saint Seiya, de Gold, que es la historia de Ayoria de Leo, y tengo de los Captain Tsubasa, pero tengo la serie nueva, la Rising Sun, la última que se está haciendo ahora. Claro, vos sos mucho de manga, ¿no? Sí, me gustan los mangas, sí, más que el cómic me gusta el manga, sí. Yo soy al revés, a mí me gusta mucho más digamos, la historieta norteamericana, claro. Superhéroe, que el manga. Pero sí, tengo algunas cosas de manga, tengo varias cosas, o sea, de libre. Como gustarme superhéroe, me gusta un montón. Mi hermano tiene cómics de Spider-Man, tiene de Batman, tiene un montón de cosas. Le mando un saludo, che, a Cristian, hace rato estuve hablando con él. Se acordaba cuando me saqué una foto ya hace un montón de años con la mamá de ustedes. Sí, con Norma, todavía la tiene Norma guardada, que me dice, ¿vas a hablar con el Wolverine hoy? Sí, vamos a hablar con él, le digo. Un beso, para Norma. Seguro que está ahí con mi papá y mi mamá, Cristian, siempre están ahí los tres. Qué grande, le mando un abrazo a todos. Sí, yo estoy acá en Palermo, ¿viste? Me mudé por quien ya sabes, mirá lo que es. Míralo. Este va a ser el futuro Sambu. El nuevo Sambu. Sí. Nuevo delantero para el equipo. Y yo soy defensor, pero bueno, vamos a ver qué le gustará. Lo que salga. Si le gusta el fútbol, ¿no? Primero. Sí. Hoy yo lo voy a inculcar a que le guste, pero bueno. Vamos a ver. ¿Cómo venís pasando el tema cuarentena o estás laburando? Complicado, che, complicado, porque yo laburo por mi cuenta, ¿viste? Claro.
Yo soy diseñador gráfico, yo laburo de diseñador gráfico hace, nada, como 15 años. Estuve laburando durante 10 años para una editorial, para Editorial Vértice, haciendo revistas para chicos y chicas. Sí. Y hace cosa de un año más o menos renuncié y me dediqué a laburar por mi cuenta. Entonces todo el tema de la cuarentena me agarró con esa onda, laburando por mi cuenta y se me está haciendo re cuesta arriba, loco, re difícil. Pero bueno, viste, algún laburo sale, lo justo y necesario, estoy tratando de generar un poco más de trabajo, como laburo freelance, entonces cualquier cliente que necesite algún laburo de diseño gráfico para redes sociales, para alguna revista digital, para lo que sea, estoy haciendo eso. Bueno, después yo acá igual dejé el Instagram de Javi, cualquier cosa, si alguien quiere hacer algo de diseño gráfico, lo puede comunicar. Totalmente. Así que bueno, yo también tengo una amiga que hace diseño gráfico, se llama Diana, que no sé si ahora lo estará haciendo o no, ¿viste? Pero bueno, se recibió hace un par de años atrás. Bien. Y bueno, Javi, contale un poquito a la gente, por más que hay poquito, yo después siempre lo subo y hay un montón de reproducciones, porque yo te Perfecto. dije que vengo entrevistando famoso futbolista de todo. Estoy viendo, muy bueno, loco, ¿eh? Muy buen laburo, buenísimo. Por ejemplo, semana que viene tenemos a Sebastián Rambert, tenemos a un ex Chicago, Muy tengo bueno. al Mingo Jesús, y el domingo entrevisto a Rodo Mutuberria, que es el creador de Dibu. Claro, lo conozco, Rodo. Sí. Un crack. Preguntale a Rambert qué se sintió hacerle un gol a Dios. ¿Te acordás vos de esa publicidad? Verdad. Bueno, Rambert, bueno, yo soy hincha del rojo, vos ya sabés, le hizo el gol a Boca en la Supercopa del 94, bueno, pero Vas a acordar. vos sos de Boca. De Boca. Y bueno, hoy son el actual campeón, así que bueno. Sí, son épocas, ¿viste? Hay épocas que uno la pasa bien como hincha y hay épocas que la pasa mal. ¿Qué va a hacer? Es así, es el fútbol. Ahí se conectó mi vieja Norma, mirá, seguro que ahora te va a mandar algún saludo. Bueno, Javi, contale a la gente un poquito, ¿cómo arrancaste en el mundo de los cómics, manga, historieta? ¿Cómo empezaste a hacer cosplay? Y mirá, en realidad todo viene de la mano de la historieta, empieza todo por ahí. Yo desde chiquito siempre me gustó leer historieta. Desde la primera historieta que me regalaron, me enamoré de eso y nunca más dejé de estar enganchado con ese tema, ¿viste? Entonces, mirá, debe ser ahora tengo 43 y casi 30 años, un poco menos, que leo historieta. Y soy coleccionista desde hace más de 20. Cuando era más chico leía todo lo que me caía y por ahí no coleccionaba porque no tenía el hábito de coleccionar, ¿viste? Sí. Pero después, a partir de la adolescencia, empezaron a salir unas revistas y como salían todos los meses, ya las empecé a juntar. Y me fui haciendo, fui teniendo el hábito de guardarlas y empecé a hacerme coleccionista sin querer, viste, que uno empieza, ¿para qué voy a sacar? Mirá, tengo una pantera acá que me está invadiendo. Vamos acá. ¿Qué es una gatita? Un gato Un gigante. gato. Un aparato, sí. Entonces comencé a leer historieta de toda clase de historieta primero, historieta argentina. Historieta de superhéroes que caía a mis manos, la leía. Y después cuando empezó a salir estas revistas de Editorial Perfil, allá por los 90, ahí empecé a acostumbrarme a guardarlas y a coleccionarlas. Y bueno, empecé así a conocer, viste, más personajes, la historia de los personajes. Me empecé a enterar de que había mucho más de lo que uno veía por ahí en la tele o las revistas que uno leía. Había muchas más y bueno, y se podía acceder a mucho más material. Entonces, bueno, empecé a interesarme cada vez más, y empecé a comprar, a conseguir, y bueno, al día de hoy tengo, no sé, miles, Lo miles. primero que has leído, ¿te interesaba el mundo Marvel? Porque vos, como hacés Wolverine, ¿o te gustaba todo en general? No, me gustaba todo en general. Lo primero que leí era de DC. De la otra editorial, Claro. digamos, de Superman, Batman y toda esa movida. Y después, Marvel vino mucho más adelante. Y el personaje, lo de hacer el cosplay este de Wolverine, la personificación que decías vos al principio,
También empezó medio por casualidad. Empecé a hacerlo en el año 2003, hace un montón, hace como 17 años. Cuando yo estaba dejando el secundario. Y claro, bueno, ahí tenés, más o menos a esa, en esa Ahora época. tengo 30, yo ahora tengo 35. Sí, y sí, bueno, Montonazo. es un montón. Y empecé ahí un poco por casualidad, porque justo me di cuenta que me parecía el actor este que habían elegido para hacer a Wolverine. Yo ya Wolverine lo conocía de los cómics, de los dibujitos animados, que había, después, no sé si te acordás de los dibujitos de los 90. Sí, terribles series encima. Está buenísima. Entonces lo conocía un poco el personaje de ahí. Y Una de las bueno, mejores intros de las series animadas para mí, la de X-Men. está buenísima. Está buenísima, o sea, Buenísima. esa y la de los Thundercats también está muy buena. Claro, sí. Claro. Y bueno, me di cuenta que me parecía al actor que habían elegido, que en ese momento era Hugh Jackman, que no, en ese momento no era conocido, y me di cuenta medio por casualidad que era parecido al chabón y lo empecé a hacer como joda, y después fui a un evento y me conseguí unas. Es más, te voy a mostrar algo que muy pocas veces lo muestro, que es. Mientras que me mostraste, leo lo que puso Norma. Hola Javier, gracias por el saludo. Sos mi gran admirador. Abrazo enorme, suerte y que Dios te bendiga, te puso Norma. Grande, un abrazo para Norma. Qué genial. Qué grande. Mirá, Sí. estas cachos de plástico. Mirá, mirá, a ver si se ven bien ahí. Mirá cómo están Sí, todos bien. lo estoy viendo, lo estoy viendo. Estas son las primeras garras que usé hace nada, como 13 años. Estas me las regaló un chabón, un amigo. Y son las primeras garras que usé. Fíjate que eran de plástico, eran todas Claro, sí, rectas. las plásticos, sí. Claro, esas son las primeras que usé. Y después empecé a usar, un amigo me hizo unas, que las tengo por acá, que están muy buenas, que ya tienen, fíjate que tienen un poquito más de forma, ¿viste? Claro, sí, están como mucho más modificadas. Claro, y estas, a diferencia de las otras, son de metal. ¿Ves? Claro. Bueno. Como el adamantium. Como el adamante. Entonces, estas garras me acompañaron durante mucho tiempo. Después pasó que una se me rompió y me quedó así, ¿ves? Claro, Le te faltan la quedó del dos. medio. Le faltan la del medio, entonces las dejé de usar. Y después, con el tiempo, me mandé a hacer unas con un loco que la tiene muy clara, que son estas que te voy a mostrar acá, que fíjate que ya tienen mucha más forma de garra, ¿ves? Sí, están espectaculares, están Y bárbaras. Saludos, Nacho. mirá, van así. Claro, a Y la quedan. mano. Sí, buenísima. ¿Tenés las que son de hueso? No, esa no me la hice nunca. Esa Esas no me la no. hice. ¿A vos ¿No? te gustan las metálicas? Me gustan mucho las de metal, sí. Y bueno, empecé así medio de casualidad, empecé a ir a los eventos, la gente se copó, y después con el tiempo, yo como soy un poco cara dura, alguien me. Te metiste en lo que es conducción. Claro, alguien me dijo, che, nos está faltando una persona para animar el concurso de cosplay, qué sé yo. Yo ya venía participando y venía yendo a los eventos con el traje, y medio que Muy, la gente mucho ya. antes de ser uno de los conductores, vos eras jurado también. Que en realidad cuando empecé a hacer la parte de conducción y me empezaron a llamar de eventos y de un evento y del otro y qué sé yo, y medio que empecé a hacerme, entre comillas, ¿no? Conocido en el mundillo así de los eventos, Sí. hubo gente que me empezó a llamar para ser jurado de cosplay. La verdad que yo no tengo problema. En realidad no me siento muy, muy, muy identificado siendo jurado porque entiendo que para ser jurado de cosplay hay que tener un montón de conocimientos que yo no tengo. Por ejemplo, los trajes que yo uso no me los hago yo. Y el cosplayer, el tipo que hace, el flaco, la flaca que hacen cosplay generalmente, tienen esa habilidad o la idea es que uno mismo se haga su traje. Yo no tengo esa Claro. habilidad y esa sensibilidad. Lo mío es más bien una personificación, ¿viste? Es interpretar el personaje. Entonces, no me termino de sentir tan cómodo, pero lo hago desde el lado de la interpretación y demás. Entonces, por ahí a veces me llaman para ser jurado. Y ahí Pero. justo pescaste a alguien que te dijo, necesitamos a alguien para conducción. Claro, y ahí empecé ¿Quiénes fueron los primeros que te convocaron? ¿Qué evento? Me acuerdo que creo que fue en un evento que se llamaba Mega Comics.
un concurso que organizaba Ivrea, la Claro, Ivrea, Ivrea, sí. hace mucho. Bueno, Después re empezó. groso, porque vos sabés lo que significa Ivrea acá en Editorial y Mangas. Yo tengo todas las láser, tengo de todo de Ivrea. Claro, bueno, yo en una láser, hay unas fotos mías en la láser, capaz que Sí, si sí, yo sí. Hay una banda. aparezco ahí en el Club del Es Pueblo. más, ahora me enteré que puede ser que reediten las láser nuevamente, que salgan de nuevo. Algo de Se eso corrió había la leído. bola. Algo de eso había leído, pero no sé en qué habrá quedado ahora con todo este quilombo de la pandemia, ¿viste? No sé realmente. Sí. Entonces, bueno, empecé medio así de casualidad y después lo que sí me gusta mucho más que ser jurado, me gusta conducir. Me gusta mucho ser Sí. conductor de eventos. Eso me divierte mucho. Porque ser jurado es como, yo casi casi que me aburre porque estás sentado ahí mirando a los concursantes, no Claro, tenés mucha. más te gusta presentarlos. Parece más dinámico, ¿viste? Me gusta más. Aparte, como me gusta hablar, no tengo problema en chamullar y hablar boludeces. Entonces, me gusta más conducir, la verdad. Siempre, cuando me llaman de eventos y me dicen, che, mirá, te llamamos porque nos gustaría que fuera jurado, yo le digo, te hago una pregunta. ¿Puedo ser conductor en lugar de jurado? Porque prefiero ser. Si vos querés que sea jurado, yo soy jurado. Pero si me das la posibilidad de ser conductor, me divierte más que ser Vale. jurado. Opa, ¿qué pasa ahí? ¿Te están Se llamando? arrancó la llorisqueada. No, igual ahí vino Mía, que está con él y... Buena onda, buena onda. Así que así es, Gaby, la cosa con el tema de la conducción y la animación. Y la verdad que me. El tema de hacer el personaje de Wolverine me dio la posibilidad de conocer un montón de gente y lugares que de otra forma no los hubiera podido conocer. Hoy por hoy hay pocas provincias del país que no conozco y la mayoría de los lugares que conocí fue porque me invitaron de eventos. Así Claro. que, la verdad que súper agradecido. Aparte, la gente que conocí, tengo un montón de amigos en todos lados, amigos y amigas en todos lados del país, y eso la verdad que buenísimo. Nosotros capaz que en común tenemos mucha gente conocida y no sabemos que son amigos en común. Pues yo, por Puede ser. ejemplo, conozco a Ariel Noé. ¿Te suena Ariel Noé? Sí. Ariel Noé, después tenés a Nati Percosplay, que se disfraza de la Mujer Maravilla. Capaz Sí, te me suena. suena. Sí. Millones de amigos que se disfrazan de cosplay. Tengo miles. No, sí, Bueno, bueno, es. mi amigo Sergio Nonis, que se disfrazó de Ace McCloud. ¿Vos sabés quién es Ace McCloud? Sí, el detective de mascotas de coso No, de no, Jim no, Carrey. de uno de los centuriones se disfrazó. Ah, los centuriones, tenés razón, le pifié, escuché mal. El Ace chabón McCloud, tiene uno de el los centuriones. traje, te juro que tiene el traje, de viste, el traje de agua, porque McCloud es el de agua. Tiene No, todo el traje de agua. Ace McCloud es el del aire. No, entonces me estoy equivocando. Decime cómo se llama el del agua, que no me acuerdo. Max Ray. Bueno, terrible el traje que tiene del azul. Es impresionante, está Oh, bárbaro. pará, entonces te estás confundiendo vos. El azul es el del aire, el del agua es el verde. ¿Te Bueno, acordás? el azul tiene él. Él tiene el azul. El del aire, Ace. Qué Sí, buena. ese. ¿Fue Es extraordinario el traje. Yo cuando iba, yo 3, 4 veces me he disfrazado de Spider-Man para ir a animar a unos nenes a una plaza por el Día del Niño. Pero yo, si vos me decís, che, ¿te gusta disfrazarte de cosplay? No, yo prefiero, disfruto más de verlos a la gente cómo se disfrazan. Bueno, claro, eso depende mucho de cada uno, ¿viste? A mí la verdad que yo lo empecé a hacer, como te decía, lo empecé a hacer por casi casi por casualidad y la verdad que me resultó algo muy divertido de hacer. Me encanta que la gente lo pase bien, me encanta sacarme fotos con la gente, grabar videos, lo que sea, lo que me pidan cuando yo estoy en los eventos, ¿viste? Y incluso ahora me pasa mismo que por ahí alguien me dice, che, ¿me puedes mandar un saludo para mi sobrinito que cumple años, no sé qué? Y yo sí, no tengo ningún problema, El ¿viste? otro día, por ejemplo, estaba hablando con La Masa, que lo entrevisté al de Sí, 100% Lucha, y sí, La sí, Masa sí. se enojó porque una chica en vivo le preguntó por qué cobraba las fotos. Y él Sí. dijo, yo las cobro porque en el momento que estoy en el stand estoy trabajando, porque a mí me contratan. Después fuera del stand me saco foto con todo, me saco foto con un nene. Me dice, un día un tipo vino, me quiso pedir una foto, había una cola de 25 personas, lo atendí y cuando volvió y me dijo que la foto estaba mal, que la había sacado mal, me insultó y me dijo, sos no sé qué. Y encima que le había dado el privilegio al tipo de sacarse una foto conmigo, después me insultó, me dice. No, ¿Viste? hay
Hay un tema con eso. Yo la verdad que cuando estoy en los eventos no suelo, no cobro por una foto, no me nace a mí porque no lo considero. Yo prefiero, en todo caso, si es un evento privado, digamos, si es un evento que cobra entrada y factura y demás, yo prefiero cobrarle al evento y no cobrarle a la gente que se viene a sacar una foto conmigo dentro del Claro, evento. por supuesto. Pero bueno, por ahí es diferente, porque yo tampoco estoy al nivel de La Masa. La Masa es un personaje muy conocido, y también si él lo toma como su trabajo y está trabajando, me parece perfecto. Uno tiene que adaptarse a las reglas, digamos. Tanto La Masa como cualquiera que está trabajando eso no tiene por qué hacer el trabajo gratis. Si es un trabajo, Sí. y bueno, las reglas son distintas. Yo en el caso mío, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es eso, yo arreglo para que el evento me pague, si es un evento privado. Si es un evento de beneficio, yo voy, no cobro nada, me saco la foto con quien quiera, todo bien. Esto es otra cosa. Cuando es para colaborar, siempre, siempre estoy dispuesto. Ahora, cuando es un evento privado que cobra entrada, que lo hace para facturar y ganar dinero, yo, si me llaman, yo paso un presupuesto, yo cobro, le cobro al evento, y después, dentro del evento, no le voy a cobrar una foto a la gente. Pero eso depende del arreglo que tenga cada uno y cómo maneje cada uno sus cosas. Si las cosas Yo. están claras de entrada, digo, si está claro que La Masa, estando en el stand, cobra por una foto, y si te querés sacar una foto con él en el stand, le tenés que pagar. Es así de fácil. Yo el Es su otro día trabajo. estaba hablando con Marcos Patiño, que es la voz del Ave Fénix, de Iki, no sé si pudiste ver la entrevista, y él me dijo: tengo mucha ganas de volver a Argentina y bajar mis pretensiones salariales. O sea, si yo voy a un evento, no le voy a cobrar tan caro, me dice, porque yo sé cómo está la situación, quiero dar una mano, que esto, que el otro. Me hablaba de eso, ¿viste? Pero bueno, cada uno con lo suyo. Ahora, ¿sabés No, lo que quiero que me cuentes? Quiero que me decime. cuentes tu viaje a Japón, porque yo voy en algún momento, quiero realizar el sueño de viajar a Japón. ¿Cómo fue? Contame los shoppings, si tienen 20 pisos cada uno, como dicen. Sí, esta es tal cual como decís vos y mejor. Yo tuve la suerte de ir dos veces a Japón. Fui en el 2016 y en el 2018. En esos momentos pude tener la suerte de juntar guita, de ahorrar con mi novia, y fuimos los dos. Y nos gustó tanto la primera vez que 2 años después volvimos a ir. Y Te ahora. dijiste, me quedé corto, quiero ir de nuevo. No, y ahora quiero ir de vuelta. O sea, la verdad que Olvídate. una vez que conoces el lugar y tenés la posibilidad de ir, querés ir todas las veces que puedas, porque es hermoso. Y Japón tiene una cosa que. Hasta te sacaste una foto con el enorme robot ese de Gundam, ¿no es de Gundam? Sí, vos sabés que, mirá, yo te confieso una cosa, tengo un montón de material de Japón filmado y en fotos que no subí nunca por Que todavía Gil. no lo pudiste. No sé, ya es medio tarde, no pasa nada, por pajero, la verdad. Tengo un montón de material que lo tengo guardado, lo tengo en la compu y siempre tengo ganas. De hecho, tengo un video del Gundam ese de Odaiba, Es gigante y hermoso. extraordinario. Lo tengo filmado, cómo hace la transformación, todo está buenísimo. Y no lo subí nunca, me tengo que poner las pilas y subirlo. Y la verdad es que te decía, Japón tiene algo que. Primero, es una cultura totalmente distinta, entonces el comportamiento que tienen y la forma de vida que tienen y cómo ellos se manejan es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros, que somos un quilombo, somos muy desorganizados y muy, muy, muy sanguíneos y muy desordenados. Bueno, ellos son todo lo contrario, son muy tranquilos, son muy amables con el turista, muy amables. ¿Qué Bueno, ciudades pudiste conocer? ¿Conociste Tokio? ¿Qué ciudades fuiste? ¿Y para qué fuiste especialmente a Japón? ¿Cuál era tu fin? no, conocer, simplemente, Conocer. conocer, sí. Conocí Te Osaka. quedaste loco, me imagino te quedaste loco. No, no, es hermoso porque aparte tiene de todo, tiene paisajes muy lindos, tiene lugares muy lindos, al ser todo tan distinto. Todo llamativo, todo te llama la atención, Es y más, vos venís acá al jardín japonés y ya te pones loco, imagínate estando allá. no, es hermoso.
Aparte, todo funciona bien, ¿viste? O sea, es como los transportes, los Los trenes. trenes, todo. Sí, aparte Está. vos tenés un tren que te lleva de acá hasta no sé dónde, podés ir a todos lados. En 2 horas te cruzas todo el país. Bueno, no sé si todo el país, pero va muy rápido. El Shinkansen, el tren bala. El tren bala, sí. Estuve también en Kioto. Estuve en Fuji, estuve cerca de ahí al borde del monte Fuji, estuve en Tokio, obviamente. En Tokio es hermoso. Tokio no, no estuvimos 2 veces y todavía ¿Estuviste tengo ahí en las esas ganas calles de pasar más principales, en cosas. esa esquina que pasa toda la gente? ¿Estuviste por ahí? Sí, Es increíble, ¿no? es impresionante. Es impresionante y vos sabés que es muy, muy loco, porque a pesar de que hay tanta gente amontonada, nadie se molesta, nadie se choca, nadie, es como muy, muy, muy raro, muy loco. Y es muy lindo, porque aparte tenés un montón de cosas históricas Claro. de Japón y cosas culturales que están buenísimos, pero también tenés toda la nerdeada y toda la tecnología, ¿viste? Es como que de golpe estás mirando un edificio enorme, gigante, lleno de cosas, y al lado tenés un templo, o a un par de cuadras de ahí tenés un templo súper antiguo. Aparte, ahí En tenés el shopping con cada piso diferente que tiene diferentes cosas, videojuegos, tenés de todo. Yo estuve viendo videos en YouTube de gente que va y visita. Es realidad impresionante. hay lugares que son tipos específicos de cada cosa. Tenés, no sé, por ejemplo, si vos hay un lugar que a mí me llamó mucho la atención, que es terrible, que es Tokyu Hands. Tokyu Hands es un lugar para la gente que le gusta hacer cosas, ¿viste? Construir así, tipo cosas con las manos, papel, decorar, y tenés todo lo que se te ocurra para eso. Tenés 6, 7, 8 pistos de eso, de diferentes cosas. Lo mismo si te gusta, no sé, si te gusta el manga, por ejemplo, vos que te gusta el manga, hay lugares de 4, 5, 6 pisos, todo de manga, lleno de Mira vos. montones de cosas. La verdad que es hermoso. Es lindo porque tiene de todo, ¿viste? Tiene la parte cultural, tiene la parte para nerdear, tiene la tecnología, tiene lugares hermosos, la gente te trata muy bien. La verdad que es. Es más, yo he visto cosas que en mi vida me había imaginado. Vos vas por la calle, vas a un puesto y te comprás una papa frita con con la cara de Goku, te venden de todo allá. Mirá Hay cosas rarísimas, hay cosas muy raras. Nosotros, yo tengo una anécdota una vez con mi novia, fuimos a un supermercado, y yo íbamos a comprar cosas de comida y me compré un helado, compramos un helado. Y viste, me pareció que era rico, qué sé yo. Entonces, era uno así, color rojo, tenía como unos dibujos extraños. Bueno, los compramos y a la hora de vamos a comer, qué sé yo, eso a comer. Digo, che, tiene sabor raro este helado, y resulta que era helado de poroto. Porque Sí. allá hay Olvídate, una. hay de todo, hay de todo. Yo acá como las sopas Maruchan, allá tenés sopas picantes, tenés de todo. 10.000, aparte tiene 10.000 variedades distintas. Y la cuestión es que Mal. allá el poroto este rojo, que no me acuerdo el nombre ahora, es muy habitual y se utiliza para un montón de cosas, y te hacen de todo, hasta helado, ¿viste? Claro. Así que no, la verdad que es un viaje hermoso que tuve la suerte de hacer. Me traje cómics yanquis editados en japonés, traje algunos mangas, nada, nada, cosas re lindas. Además, los mangas de allá, las cosas de allá se leen de derecha a izquierda, ¿no? Sería al revés. Al revés, es al revés. Igual, obviamente, leer no, porque no entiendo nada de japonés, así Ah, que no entendés nada. los traje como objeto, ¿Hablabas ¿viste? Para japonés? leerlo. ¿Hablas japonés o te cuesta mucho? No, 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 no es que me cuesta, no sé nada directamente. ¿Y cómo te hacías para comunicar con un japonés? Y allá te manejas con el inglés. Ah, con el Y inglés. gran parte de los japoneses manejan un grado básico. Saben varios idiomas. No sé si varios, pero por lo menos el inglés lo manejan de una manera básica, cosa de que vos te podés comunicar. Y los japoneses tienen una cosa de que cuando no te entienden, al toque buscan a alguien que te pueda ayudar con eso, ¿viste? Ah, mira qué Entonces, bueno. siempre vas a hacerte entender. Y después, todo lo que es
en lugares públicos, por ejemplo, estaciones, mismo el transporte público, los aeropuertos, las estaciones de tren, el subte, todo eso, está todo en japonés y en inglés. Entonces, nunca tenés problemas para ubicarte. Es más, me pasó algo, te voy a decir una cosa. Nosotros en el 2018 fuimos primero a Japón y después fuimos a España, a Europa. Bueno, en España llegamos y nos perdimos, no sabíamos qué hacer porque no encontrábamos cómo llegar de un lugar del aeropuerto a una estación, las señales y los carteles no estaban claros y estaban en castellano, ¿viste? Y en Japón no nos pasó nunca eso, para que te des una Sí, idea. lo que pasa es que en Japón en todas las estaciones tenés todos los mapas, tenés detallado todo. Y está todo muy bien organizado, aparte, muy bien organizado, o Es sea, más, y es todo milimétrico. vos llegás a los aeropuertos, yo vi en videos que entrás y hasta te podés comprar unos chips que se usan de la estadía que vos estás hasta cuando te vas para los celulares. No, Te no, venden de todo. y aparte está todo, es todo milimétrico, es todo, los transportes públicos, por ejemplo, funcionan a la perfección, respetando los tiempos. Si estás esperando un tren que viene a las 10 y ahora, ¿qué hora es? A las 20, 35 y Ahora se va. estamos 20:25. Bueno, el tren viene a las 20, 25, a las 20, 25 está el tren. Claro, no tiene Todo. demora, nada. Y salvo cuando hay algún accidente o algo, pero la verdad que todo funciona bárbaro y es un placer enorme. Aparte, no, vuelvo a repetir, tiene lugares muy lindos y tiene de todo, ¿viste? Si te gusta lo cultural, tenés lo cultural histórico. Kioto, por ejemplo, es hermoso. Kioto es la capital histórica de Japón. Después tenés, si te gusta la tecnología, tenés tecnología. Si te gusta el anime, el manga, tenés todo lo que se te ocurra. Hay barrios, viste, enteros dedicados a eso, tenés 10.000 lugares, lugares bizarros, raros, divertidos, hay de Yo todo. sí iría a Japón, iría especialmente para ir a donde está las atracciones de Dragon Ball o de Pokémon, ¿viste? Todos esos lugares. Me Es volvería hermoso. loco yendo allá. Está buenísimo, ojalá que lo puedas hacer. Ponételo como meta, ¿viste? De a poco, ahorrando, y se puede, o sea, en un futuro lo puedes hacer. Yo, mira. Estipulado, ¿cuánto aproximadamente me aconsejas ahorrar? Y hoy por hoy, la verdad que no tengo idea. Yo calculo que, Vos no cuando sé. viajaste, ¿cuánto gastaste? Y estipulado, no me digas un importe, pero decime más o menos, tenés que ahorrar tanto el Mirá, que quiere ir a Japón. yo calculo que hoy por hoy, no sé, con 3.000, que $3.500, haces un viaje piola, tranquilo. Claro. Lo que pasa es que en realidad tenés que empezar a organizar con tiempo, sacar los pasajes con tiempo para que salga más barato. Después nosotros, por ejemplo, estadía, nos manejamos con Airbnb, no fuimos a hoteles ni nada, nos manejamos todo con Airbnb y es mucho más sencillo. Así que nada, hay maneras de buscarle la vuelta. Después, por ejemplo, sacamos, para podernos mover entre ciudad y ciudad, sacamos un pase para el tren rápido, ¿viste? El Shinkansen, que inicialmente en ese momento nos salía, creo que, no sé, $200 comprar el pase por 15 días, pero con ese pase te ahorras el triple de plata si fueras a pagar un pasaje, cada pasaje que te querés mover de una ciudad a la otra, si lo pagás en el Claro. momento, te sale el triple. En cambio, con eso ya sabés que tenés tipo un pase libre para usar el tren. Para moverte por todas las ciudades Claro, todas las veces que quiera. y lo pagás por adelantado, entonces vas adelantando cosas. Nada, hay un montón de lugares donde te dan indicaciones, ¿viste? O mismo, te digo a vos ya que estás acá, si en algún momento lo empezás a planear en serio, me preguntás y yo te voy tirando algunos datos No, un amigo, por ejemplo, que son otros mellizos. Uno de ellos vendió el coche, se fue a Japón, se hospedó un mes en la casa de una amiga, que eso fue un golazo porque no gastó plata, y Obvio. después viajó a otra ciudad de Japón y ahí estuvo otro mes. O sea, él estuvo 2 meses viviendo en Japón Qué y buena dijo que onda. la pasó extraordinario, se visitó todos los shopping, todo. Y Hermoso. ahí cuando volvió de Japón me trajo un juego original de Dragon Ball para la Play 2, que era del año 96. Y no sabes el disco en qué buen estado que está. Sí, ¿Cómo lo sí. cuidan los japoneses? Y estás hablando del 96 y él viajó hace 3-4 años atrás. Bueno, hay una cosa ya que pasa que la tecnología la tiene muy muy incorporada. Entonces, por ejemplo, si vos te comprás allá
te querés comprar un celular usado, los conseguís muy baratos y Y en celulares re buen estado. buenísimos y en excelente estado, o sea, están prácticamente nuevos. Y si llegan a tener alguna marca chiquitita, algo así, te lo venden más barato todavía, pero en realidad es nada. Y la verdad que en ese sentido podés conseguir cosas muy baratas y muy buenas. Viste, nada, cosas como esa, por ejemplo, yo me traje un celular recontra copado en su momento, después al año me lo robaron acá, pero bueno, viste cómo es esto. Cosas que pasan. Y estamos en Argentina. Así que bueno. Bueno, la gente no sabe, pero vos siempre nos has invitado a jugar a la pelota, cosa que nunca hemos podido juntarnos. Y Que bueno, cuando hacer pase la cuarentena, en algún momento, cuando lo haya algún tenemos que partidito, nos podemos encontrar. lo tenemos que hacer. Yo ahora estoy que no aguanto más, loco. Estoy hace, vos calculo que también hace 4 meses que no juego al fútbol, me estoy volviendo loco. Y mirá, yo a mitad del año pasado estuve jugando profesionalmente en un club que entrenábamos jugando para la Liga de Luján. Yo entrenaba de lunes a jueves, lunes a viernes, todos los días. Hubo un problema, el club no pudo pagar más el campeonato y nos dejaron a todos libres. Ahora hay una posibilidad para que en enero comencemos en otro club, que no voy a decir porque bueno, pero bueno. La posibilidad está, ¿viste? Y estamos entrenando vía WhatsApp, que el profe nos manda videos para hacer Bueno. ejercicio, para hacer miles de cosas, como para no quedarnos tan. Porque yo estoy, de los 3 meses que estuve de cuarentena, que son casi 90, 100 días, tuve que ir a trabajar una semana y después mi jefe nos había dicho que mintiéramos con el permiso, que vayamos a laburar igual, que pongamos que era en una farmacia, y yo agarré y le dije, no, pará. Yo tengo un nene, recién nació, me llegan a parar, me ponen una multa, algo. No, y te ¿Y qué matan, claro. hacemos? No, claro, no se puede. No, yo, bueno, obviamente no jugaba al fútbol de manera profesional. Pero vos Incluso ahora qué en... estás, ¿entrenás, haces algo o lo estás No, re? no estoy, no, ahora no estoy haciendo nada. Cuando vuelva a jugar, cuando termine la cuarentena y vuelva a jugar al fútbol, a los 2 minutos me desgarro, olvídate. Es así. Claro. No, voy a tener que empezar tranquilo, ¿no? Pero yo juego al fútbol con amigos, ¿viste? Desde chico, antes, hasta los 20 años llegué a jugar, cuando estaba en Bariloche, yo soy de allá, llegué a jugar en la primera, allá en Bariloche, en la Liga de Bariloche, y después cuando ya me vine acá a Capital no volví a jugar más de manera así en el club. Vos naciste en el sur, Yo nací en realidad en Chile, nací en en Chile Chile. y viviendo en el sur, en Bariloche, desde los 11 años hasta los 21. ¿Alguno de tus padres es o no sé si vos tenés tus padres con vos ahora? No sé si la pregunta es mala. No, no, sí, la tengo mi vieja nació allá en Chile, después se vino a Ah, ¿tu Argentina. vieja es chilena? Sí, era, porque ahora es argentina, se nacionalizó, Claro. digamos. Y yo, sí, nací allá y después de pibe me vine para acá, para Argentina, estuve viviendo en el sur y cuando empecé la universidad me vine para acá, me vine Claro. para Capital. Javi, contame un poquito, porque a mí me encanta, yo te comenté que yo veo Stand Up en Netflix, en todos lados, que uno de mis favoritos es Mellera, Laurente, que me hacen matar de risa, Un pero capo, contá un capo. poquito vos que arrancaste con el tema de los Stand Up, así con cosas de cómics. Claro, bueno, en realidad lo del stand-up también nació por el tema de los eventos. Yo cuando empecé a hacerme más conocido, me empezaron a llamar de diferentes eventos. Yo al principio, cuando arranqué con los eventos, yo no cobraba. Simplemente iba y mira, hasta que me empezaron a decir, che, boludo, ¿por qué no empezás a cobrar? ¿Qué sé yo? Entonces, en un momento medio que, bueno, me armé de valor y empecé a darle también valor, valga la redundancia, a lo que yo hacía. Pero me parecía como que era muy poco, ¿viste? Como que ir a cobrar por algo que antes no cobraba y de golpe empezar algo. Entonces digo, ¿qué le puedo agregar para que sea más justificable que yo esté Claro. cobrando un servicio? Entonces se me ocurrió por ahí contar algunas anécdotas y cosas que me habían pasado en eventos, cosas graciosas. Y lo empecé a hacer eso sin saber qué era,
que era stand-up en realidad. Yo me paraba en el escenario y contaba algunas cosas, la gente se reía o no, ¿viste? Depende. Y entonces empecé a hacerlo como ignorando que era stand-up. Yo nunca fui consumidor de stand-up en general. Y después, con el correr del tiempo, conocí a un amigo y hoy por hoy colega, que es Simon Booth, y lo vi haciendo stand-up temático de superhéroes, ¿viste? Y Claro. me cagué de risa con el chabón y al tiempo me empezó a picar el bichito, vi que él estaba dando un curso y le dije, che, ¿cómo es esto del curso? Mirá, pues yo hago esto, pero no entiendo mucho. Entonces, bueno, empecé a hacer un curso con él y ese fue mi primer contacto con el stand-up. Ahí entendí cómo funcionaba un poco mejor la cosa, como para empezar a tomarme más en serio la producción de material, cómo, viste, cómo funcionaban un poco la técnica y cosas que yo no sabía, no ignoraba totalmente. Y a partir de ahí empecé a darle un poco más de forma. Simón mismo se enganchó para hacer un show que a mí una vez se me había ocurrido hacer algo en Rosario. Simón se copó, le armamos algo entre los dos, le pusimos un nombre que se llamaba Guajaja, primero, el primero que hicimos. Después vinimos de Rosario, se enganchó otro amigo más, que es Emilio González Moreira, que es un comediante, que es una bestia también, igual que Simón. Fanático de los videojuegos, fanático del Increíble Hulk, fanático del fútbol también, un loco divino. Y Simón, que es fanático de Superman. Entonces, entre los tres empezamos a armar shows. Y terminamos armando incluso un programa de televisión que está en YouTube, que se llama Nerdoverso Televisión. Está en el canal de Nerdoverso, que está en YouTube. Ahora lo tenemos un poco frenado por toda esta cuestión que Claro. no pudimos seguir grabando programas, pero si van al canal Nerdoverso en YouTube van a encontrar como 10 programas. Hay Cuando invitados a otros. retome esto de la cuarentena, que pase, ¿vas a hacer algún show o algo? Sí, seguramente, seguramente, porque de hecho a fines del año pasado hicimos un show grande en un teatro ahí cerca del Abasto y salió bastante piola, estábamos incluso todos disfrazados, hacíamos humor disfrazados de los personajes, había escenas, viste, entre un personaje y otro, Claro. estaba Superman, estaba Batman, el Hombre Araña, Wolverine, el Guasón, los que quieras. Está subido a YouTube, si entras a Nerdoverso está en YouTube el show entero. Dale, cualquier cosa después me pasas el link, así lo veo. De una, de Y una. Entonces, cuando vuelvan al ruedo, olvídate que voy a ir con Mía y con el nene, pues si es que ya empieza a caminar o esté un poco más grande, vamos a ir a verte. qué grande, dale, dale, te vamos a esperar. Sí, seguramente vamos a hacer algo, porque ahora, viste, imagínate, estamos todos sin posibilidad de poder hacer shows y es como también hay como una necesidad. Lo mismo pasa con el fútbol, viste. Yo estoy, la verdad que esperando el momento en que se libere todo para poder volver a hacer cosas porque ahora está todo frenado, Claro. pero hay un montón de cosas que se pueden hacer y la verdad que nosotros empezamos a hacer esto de los shows temáticos de cómics, superhéroes, películas, videojuegos, series, viste, y todo eso, que no había humor de eso acá y nosotros lo empezamos a armar, hicimos, incluso teníamos lo que se llama un open mic, que lo hacíamos todos los miércoles ahí cerca del Abasto, donde invitábamos a otros comediantes a que vengan a participar y traían su propio material, viste, que tenga que ver con la movida. Hicimos especiales de Señor de los Anillos, hicimos especiales de todo un poco, ¿cómo se llama esto? No me sale, Game of Thrones, hicimos de Volver al Futuro, de Dragon Ball, hicimos de todo. Así que la verdad que eso estaba muy lindo y de ahí nació el Nerdoverso, que hicimos el programa de televisión, que ahí también invitábamos a otros comediantes a que vengan a hacer sus 5 o 6 minutos de humor. Nosotros teníamos unas secciones que eran noticias en joda, que tirábamos una noticia de cosas que habían pasado y después le metíamos chistes. Claro, la verdad estaba muy, muy piola, muy interesante. Ojalá que lo No, podamos seguir haciendo cuando termine toda esta movida. eso está bueno porque vos le das también a la gente una opción como para que salga de lo cotidiano, lo rutinario y que se vaya y se despeje un rato, se ría, de paso vea a los superhéroes de la infancia que le gustan. Está muy Exacto. bueno eso. Sí, exacto. La idea es un poco eso, salir de lo habitual. Viste que el stand-up generalmente va más o menos rumbeado para el mismo lado, ¿no? La mayoría son cuestiones de anécdotas de vida diaria,
lo que te pasa en el trabajo, lo que te pasa con tu novia, lo que te pasa con tu mujer, con tus hijos, en el transporte, esto que el otro, y medio que va apuntando para ese lado, ¿viste? Vivencias personales. Bueno, nosotros lo que hicimos es tratar de meterle un poco de nerdismo, de meterle historietas, películas, series, todo eso que le gusta a todo el mundo. Y bueno, salió Nerdoverso y la verdad estaba lindo. Ahí está el Colo Baruch, dice que vuelva a Nerdoverso. El Colo, gran comediante cordobés, qué grande, grande Un Colo. saludo para el Sí. Colo. Y Un Nacho ahí decía que haciendo stand-up sos un grosso. Bueno, muchas gracias. Me falta aprender. Nachito, que te cuento, vos lo conocés, también es conocido tuyo. Nachito, nosotros tenemos un grupo de los Power Rangers que se llama Power Ranger United. Qué Con grande. él, con Johnny, con Rocío, que le mando un saludo, con Foxy. También están los chicos de Power Ranger Argentina, que son Sebastián, Karen. Capaz que en algún evento los has cruzado a los chicos. Puede ser, seguro, En sí. alguna Comic Con, que nos hemos cruzado en miles con vos, nos hemos sacado fotos con Norma, todos. Sí, no, no, es que seguro en algún momento, viste, toda la gente que está en la movida, en algún momento me los cruzo, porque, viste, nos terminamos conociendo todos, en definitiva. Así que nada, la verdad que me gustó eso de fusionar humor con lo que a mí me gusta. Como te decía, yo por ahí estoy aprendiendo recién, me falta muchísimo, soy bastante nuevo en la movida del stand-up, pero tanto de Simón como de Emilio y un montón de otros colegas y amigos comediantes que fui conociendo en los últimos 2 años, por lo menos, voy aprendiendo un montón. Obviamente todavía, viste, falta y eso se va puliendo, vas aprendiendo cosas, vas viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, lo que hace, lo que por ahí tenés ideas que te parecen graciosas, pero cuando las llevas a cabo no hacen reír, entonces tenés que ir aprendiendo sobre la marcha. Hay alguna técnica, pero a veces la técnica la tenés que adaptar a tu propia personalidad y a tu forma de decir las cosas. Nada, se va aprendiendo sobre la marcha, eso está buenísimo. Yo, por ejemplo, ahora cuando pase la cuarentena y pueda tener un poco más de plata, viste, que vuelva a retomar el laburo y esas cosas, estoy Sí. hablando con un muchacho que el Instagram se llama Crespo Art. Es Ajá. un señor, un muchacho, no sé qué edad tendrá, hace todos dibujos y hace cursos de dibujo. Y el otro día me mandó un presupuesto para hacer un curso de dibujos de Dragon Ball, dibujar todo Dragon Ball. Y el Mira qué tipo buena es onda. extraordinario lo que dibuja Dragon Ball. Y el otro día sube un tutorial en varios estados de Instagram, dibuja la cara de Goku y te explicaba cómo dibujarlo. Yo Paso lo a paso. dibujé, no te digo que me salió wow, pero se lo mando. Le digo, che, ¿te gustó cómo lo dibujé? Lo etiqueto a él y me dice, sí, por ser la primera vez que lo dibujaste, te salió bastante bien. Le hice el circulito, le fui dibujando el pelo, me salió un Goku medio, no te digo medio wow, era medio chotín, pero bueno, me Bueno. salió. Me salió, mi hermano es un crack dibujando, y mi hermano dibuja a Dragon Ball como si fuera Toriyama. Lo tenés que ver dibujando a Chris. Y el tipo me arre y me dice, sí, te salió re bien, Gaby. ¿Por qué no te anotás al curso? Me dice, y aprendés a dibujar. Y yo dije, sí, cuando pase todo esto, me voy a Claro. anotar. Aparte lo podés hacer online desde la computadora con un Bueno. programa. O sea, no tiene que ser presencial, ¿viste? Y la verdad que me re gustó, me re interesó, porque además eso te abre puertas como para ya después dibujar en algún manga, en muchos lugares. Sí, tal cual. No, yo cuando era pibe dibujaba un montón, loco, y después vos sabés que dejé de dibujar. Hace poco estaba buscando cosas que tengo guardadas y Yo soy encontré de un... goma dibujando, olvídate, cero No. dibujo. O sea, nunca me gustó el dibujo, pero me gustaría Claro. aprender, ¿viste? Siempre algo para aprender está. Yo soy No, no, está periodista bueno. deportivo. Pero ahora me estoy tirando a la rama de entrevistar no solo periodistas, sino así gente conocida, así como ustedes del fandom, dobladores de voces de México, de acá, actores. El otro día estuve con Brian Bulley, que es el enanito del Marginal. Lo vi, capo Un el chaval. recontra recopado, Brian, Un que fenómeno. justo se fue dando la charla y me contó que se le murió la madre hace poco, se puso re Mirá. mal, ¿viste? Pero Sí. bueno, yo trato de que las entrevistas no sean repetitivas y sea todo rutinario, porque si no se aburre la gente. Tal cual. Entonces, ¿qué hago? Trato de charlar con el invitado y ir preguntándole cosas y que se vaya haciendo fluido. Porque si yo te pregunto, che, Javi, ¿qué te gusta? ¿Marvel o DC? ¿Qué te gusta? ¿Este Claro, o esto? Que es no, claro. malísima la entrevista, ¿entendés? Te hace aburrido, tal cual, tal cual.
No, está piola eso, está piola que lo hagas, que lo busques por ese lado. Sí, el otro día la charla con Buley la vi, no la vi entera. No vi la parte esa que contás de la madre, mirá vos, qué garrón. Pero bueno, salió linda la charla. Aparte está bueno porque el invitado vuelve a hacer reír, se divierte. Termino las entrevistas y la gente invitada me dice: "Che, loco, la pasé re bien. Fíjate que como la entrevista está tan buena y te cagás tanto de risa, te morí de risa, pasa rapidísimo. Fíjate, por ejemplo, ahora con Igual. vos vamos 50 minutos de los Casi 60 que nada. permite Instagram y de tan buena que la charla pasa volando, ¿entendés?" Tal cual, tal cual. Che, pará, yo te había dicho que tenía para. Porque vos me habías preguntado si iba a estar con el Ah, traje. Y mostrame. la verdad que no, porque me da un ¿Lo poco de podés paja. levantar un poquito más? Porque ahí no se ven como los comentarios. Es extraordinario. Ahí Ese está, ahí está. es el de cuando van a hacer la misión. Este es el de las primeras. Es en las primeras películas. Claro, de las Este es primeras todo. películas. Sí. Muy bueno está ese. Este es todo de cuero, es pesado. No sabés lo que transpiro en verano cuando me pongo ese traje, me cago en Bueno, pero calor. además de ese, vos tenés la chaqueta marrón, el Tengo jean. la chaqueta marrón, claro que es más como el traje de civil, de calle, digamos, del Claro, chabón. de La chaqueta civil. marrón con el cinto. Después tengo las chapitas, no sé si se ve ahí. Las chapitas, sí, espectacular. ¿Tenés el habano por ahí guardado? No, los habanos no, porque los habanos me los termino fumando. Bueno, pero para ir a algún evento, alguno te comprás como para tenerlo para que el cosplay sea un poco más. Los habanos me compro habanos cuando a veces cuando no siempre uso el habano para el personaje, porque a veces estoy con las garras, estoy con los guantes y es medio difícil. Claro, y Pero no podés sostenerlo. cuando me compro los habanos, después me los termino fumando y tengo que comprarme otros, pero ahora no tengo ninguno. Javi, entrando dentro del cosplay de lo que es Lobezno, Wolverine, Wolverine. ¿te gustaría tener un cuerpo de adamantium que te salgan las garras y no tener que hacerlo de cosplay? ¿Te gustaría ser vos? No, es muy flashero eso, no, no, ni se me ocurre, no, no. Me gustaría, lo que siempre pensé es que me gustaría tener un sistema que fuera Como tipo para para que que las las garras garras se salgan. abran y se cierren. Que las garras salgan, ¿viste? Sería buenísimo. Pero es imposible, loco, no se puede. Porque si vos te haces un sistema para que las garras salgan, lo tenés que hacer todo por encima del antebrazo, ¿viste? Claro, Y y se queda un tendrías que brazo así apretar un cruzado. botón o algo y sería. Se ve muy grotesco, entonces es imposible. Bueno, pero ¿quién te dice que de acá no sé cuántos años se pueda encontrar una solución y que al fin y al cabo te puedas agarrar las garras y te puedan salir y guardarlas? No, imposible, eso lo tenés que hacer con efectos visuales. Después, lo que sí están buenas estas que tengo ahora, que parecen, ¿viste? ¿Ves que parecen que están saliendo del. Tienen Javi, una. acá pregunta un compañero mío, Felipe, le mando un abrazo enorme a Felipe, que es un compañero de la Facultad de Periodismo Deportivo que se recibió conmigo, que si Sí. llegaste a conocer a Hugh Jackman en persona. A Hugh Jackman, al actor, no, la verdad que no, no estuve ni cerca, no, no, ¿Te ni idea. gustaría? Me parecería, sería un momento lindo, divertido, me gustaría tener una foto con el chabón, para que quede el recuerdo. Pero bueno, es muy difícil, ¿viste? El tipo está muy lejos, yo no soy de viajar mucho, es prácticamente imposible. ¿A qué actores has conocido por el ambiente en algún Yo no. evento? No soy muy de actores de películas, no les suelo dar mucha bola. Me gustan más a mí los creadores de cómics, dibujantes, esas cosas que no son tan famosos, ¿viste? No son tan conocidos, la gente no los registra mucho. Pero sí tengo una foto del año 2016 cuando estuve en Nueva York, que también fue el mismo viaje que hice. Estuve en Nueva York y después fui a Japón. Estuve en la New York Comic Con y lo conocí a Stan Lee. Y tengo una foto con Stan Lee. Creo que de la gente famosa y conocida del medio de los cómics es la persona más famosa con la que estuve cerca alguna vez. Y Stan Lee es lo más groso que hay en tema Marvel, cómics y esas cosas. Y es el más conocido, seguro, es el Bueno, más conocido. ese es el pionero de los personajes, porque él, su primer cómic es Spider-Man.
Claro, el más conocido y digamos que él junto con otros artistas, porque el tipo era guionista, junto con varios artistas fueron los que crearon el universo Marvel. Así que sí, Claro. y él se hizo muy conocido porque era un tipo muy marketinero, era muy social, ¿viste? Era un tipo que tenía una visión de negocio, mucha sobreexposición. Entonces se hizo muy conocido Stan Lee y por ahí no tan conocidos los compañeros de él. Que tuvieron que ver también con la creación de los personajes, pero Stan Lee es la figura de Marvel, es como es la personificación, por lo menos para la gente común, es la personificación de Marvel como creador. Te voy a hacer dos preguntas. Si Dígame. quisieras tener un don, ¿cuál elegirías? Un superpoder, decís vos. Creo que iría por uno bien sencillo. Me encantaría poder volar. Poder volar y control, viste cómo vuela Superman, así controlar la velocidad de vuelo, así me Claro. encantaría, me parecería fabuloso. Después otro poder que es como medio bobo, si se quiere, pero también me gustaría poder tenerlo, es ser invisible. O, más que ser invisible, atravesar paredes. ¿Viste cuando, como Shadow, como Claro. Kitty Pryde, que atraviesa, que se puede hacer intangible y puede atravesar de un lugar a otro? Eso también me gustaría tener. Pero creo que volar es lo máximo. Yo si quisiera tener uno o dos, elegiría un don de poder revivir a la gente Buena esa. buena que existió y volverla Muy al bien. mundo. Pero la gente buena, no la gente mala, ¿eh? Y otro que me gustaría también mucho sería leer la mente de la persona. Eso puede ser un quilombo. Que eso es un quilombo y a la vez interesante, porque Esto puede llegar a ser. yo siempre pregunto, ¿qué piensan las mujeres? ¿No? ¿Qué piensan las personas? ¿Cómo me gustaría leer la mente de la mujer cuando te mira, cuando se enoja, qué está pensando, si te quiere mandar al muere, si te quiere? Siempre quise saber eso, ¿viste? Pero Y bueno. para mí te digo la verdad, sería un problema, loco, porque te enterarías de cosas que no quisieras enterarte, me No, parece. no te digo ser un profesor Charles, pero bueno. Y una tercera pregunta, si fueras algún cosplay de DC, ¿qué te gustaría personificar? Si hiciera cosplay de DC, uy, qué difícil. A mí me gusta mucho Linterna Verde, mucho, me encanta. Linterna Verde. Me gustaría hacer Lo que de... pasa que para los Linterna Verde te tenés que afeitar, te tenés que hacer. Pero Bueno, estamos pensando... Estamos pensando... creo que hay linterna verde con barba alguno, si no estoy equivocado. Hay un montón de Hay linternas. un montón, hay de cualquier forma, pero digo, si me pongo a pensar así en total, estamos imaginando, no, no pasa nada. Sí, me gustaría ser de un Linterna Verde. Flash también me gusta como personaje. Pero bueno, no tengo el cuerpo para hacerlo. Lo que pasa es que para hacer esos personajes tenés que tener un cuerpo más o menos elaborado, porque viste que usan traje ajustado y es como complicado. Yo peso 70 kilos, mido 1,80 m, soy, viste, un costal de hueso. No, no, no. Javi, y para terminar, Dígame. quiero que me cuentes, porque esta pregunta se la hago a todos. A ver. ¿Quién es Javier Paredes? Así te despedís. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No, mirá, yo inicialmente, sí, una persona como cualquiera, no creo tener nada en particular. Lo que sí intento siempre hacer las cosas que me gustan y hacerlo lo mejor que puedo. A veces no me sale, lo intento ponerle todo el corazón a lo que hago, a lo que me gusta hacer. Y me gusta que la gente disfrute con lo que hago, y me gusta disfrutar de lo que hago, sobre todo eso. Me gusta mucho hacer cosas que disfruto. Trato de escaparle a hacer cosas que no me gustan. Y eso a veces puede llegar a ser un poco contraproducente, porque hay veces que digamos, la vida te va llevando a hacer cosas que no querés para conseguir cosas que querés. Entonces es como a veces entras en una dicotomía de decir, che, pero esto no me gusta tanto, pero lo tengo que hacer para conseguir tal cosa. Es complicado, pero bueno, yo trato de morir con la mía, trato de hacer cosas que me gusten, trato de que...